Cenando en uno de los mejores restaurantes de Taxco. Aparte de la hermosa vista, tiene su comida riquísima, los panes fresquísimos. Y también me comentaron que preparan postres al momento. Entonces, si quieres crepas con cajeta, por ejemplo, te pueden prepararlo al momento y puedes ver cómo te preparan la cajeta. También mantequilla, casera, todo rico. Entonces, no puedo probar todo, pero al menos un desayuno rico, si voy a tomar. Encontré un guía que me acompaña en mi recorrido en la ciudad y aquí está, ¿cómo te llamas? Carlos, mucho gusto para servirte. Mucho gusto, Carlos. Y tengo primera pregunta. ¿Eso qué es esto? Esta es la belleza del estado de Guerrero, que es Taxco de Alarcón. Es una de las iglesias muy importantes de la época del siglo XVIII. Dos tipos de estilo en su arquitectura, el estilo churrigueresco y el estilo barroco. Como tú puedes notar, toda la construcción es cantera rosa, piedra originaria nativa de aquí de Taxco. Proviene de la zona de la montaña, que es la parte más alta. Se le considera como un estilo, ahora sí, barroco mexicano, nuevo hispano, por aquí arquitectos españoles y la piedra originaria nativa de aquí de Taxco. Está muy interesante que está de este color rosa, rosa rosita. ¿Está hecho de mole rosa? Es verdad, es un platillo típico de aquí de la región que apenas sacaron. Es a base de hecho de pétalos de rosa, lleva lo que es semilla de calabaza, pipián, piñón, chocolate blanco porque no es picoso y por el color natural de la piedra. Por eso se renace lo que es el mole típico, mole rosa. Nos encontramos ubicados lo que es la iglesia de Santa Prisca. Es una de las iglesias muy interesantes de la época del siglo XVIII. La mayoría de la iglesia tú puedes ver y puedes notar todo lo que es dentro del templo es oro. Una laminita de hoja de oro de 23.5 quilates, casi oro puro. El trabajo churrigresco es todo esto que tú vas a apreciar. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines. ¿Quién era el diseñador de todo esto? El señor José de la Borda fue el que paga la construcción de la arquitectura de la iglesia. Así es que tú puedes notar la belleza de Taxco. Por eso dice, cuando vengas a Taxco, visita la joya de Taxco, que es la iglesia de Santa Prisca. Ya lo sé. Y la voy a recomendar. Que sí, es increíble. Está hecho fino. Tanto trabajo. La mayoría de los órganos en exportaciones es Alemania y es España. Se descubre el órgano que fue una pieza hecha aquí en Taxco. ¿Por qué? Porque había talleres de carpintería, más el señor José de la Borda le hace un regalo al hijo. ¿El hijo fue cuál fue el regalo? Mandar a traer los planos para montar todo este hermoso órgano. El órgano a la fecha funciona, se toca el 18 y 20 de enero, que es la festividad de la iglesia. ¿Te enseño algo? Esto es de pura plata. Es ciudad de la plata, entonces lleva María. Es eso. Él es el que paga la construcción de la iglesia de Santa Prisca. Un solo personaje, rico minero francés. Él tuvo un lema. El lema decía Dios da borda y borda da Dios. ¿Qué significaba esto? Que Dios le da borda, trabajo, mina, agradecimiento a Dios que encuentra a su hermano con vida, que le da cambio la arquitectura de la iglesia de Santa Prisca.
Entonces es padre de la iglesia, literalmente. Él fue el dueño. El dueño. Y el hijo se queda aquí radicando como párroco de su propia iglesia. A pesar de que él construye la iglesia, párroco de su propia iglesia. Hacerle un regalo. Al hermano, dedicársela al hermano, tuvo dos razones y motivos. Dedicársela al hermano y dedicársela al hijo. La joya de Taza. ¿Cómo te parece tener una iglesia en propiedad? Con un órgano así increíble, grandísimo, que puedes tocar cuando quieres. ¿Dónde estamos ahorita? Nos encontramos ubicados en lo que es la casa, Centro Cultural Casa Borda, donde vivió este rico minero francés, José de la Borda. Papá de la iglesia. Es el que construye la iglesia prácticamente, y esta es su chiquicasita que pudo tener de tantas. Es una casa de cultura, imparten clases de dibujo, arte, teatro, exposiciones de joyería. Ahorita hay una exposición de lo que es fotografía de muchos lugares, partes de aquí del Estado de México, de la República y de otros países. Estas son algunas piezas del concurso de la Feria Nacional de La Plata. A honor a William Spratley, que es un norteamericano, 1931, fundando el primer taller llamado Las Delicias. Esta magna obra representa Taxco, Tlaxco, lugar del juego de pelota. Es lo que nos da el nombre a la ciudad de Taxco. Plumas de quetzal, jade, madera de palo de rosa en honor a la madre tierra y el campo, lo que representa el juego de pelota. Aquí la artesanía es hecha con amor, porque eso es lo que le da la esencia. Entonces, esto tiene un número, sí, pero lo mejor es gratis. Entonces, aquí les queremos ofrecer un poquito de mezcal. No sé si gusten probar. Con nanche. ¿Me preguntas? Sí, es el trago de la localidad. Un trago de bienvenida para lo que tomaban los aztecas. ¿Qué tiene? El nanche, la fruta, de la localidad, es tropical, es agridulce, muy muy rica. ¿Le da sabor? Le da sabor, un poquito de sabor. Y bienvenidos. Salud por, salud. Por tesoros de por México. Por los tesoros de México, exacto. Salud. Salud.